Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio. Hola, hola, bienvenidos aquí un lunes más, un programa de Fórmula Gol. Ya estamos en el mes de marzo y bueno, ya queda poquito, ¿eh? Ya estamos en la recta final y bueno, estamos aquí para contaros las últimas novedades que hemos tenido en el fútbol provincial. Con la tristeza de la derrota del decano del fútbol español en el estadio Enrique Roca, que ahora se llama, aunque bueno, de toda la vida la nueva condomina ante el Real Murcia, derrota por la mínima 1-0 en un mal partido nuevamente fuera de casa del equipo de Abel, que la verdad es que creo que está en un bache ahora de malos resultados, es decir, todos los equipos pasan por un mal bache y creo que ahora no está tocando a nosotros, sino que se lo pregunte también al Ibiza, que lleva ya 3 partidos sin dar pie con bola. Lo positivo es que la Antequera perdió y bueno, seguimos esa ventaja de 5 puntos sobre el sexto clasificado y dependemos de nosotros mismos. Ahora jugamos en casa, en el colombiano, ante el filial del Atlético de Madrid, que bueno, si se gana pues damos otro pasito más, ¿no? Ese sueño de pelear por el playoff, que recordemos que no es el objetivo inicial, aunque ayer parecía que la derrota parecía como que estamos cerca del descenso si nos damos una vuelta por las redes sociales, ¿no? Hay que estar tranquilo y bueno, de momento el objetivo principal, que era la salvación, está más que encaminado. El Sporting de Huelva descansó, pero la noticia de esta semana ha saltado hoy, ¿no? Con la dimisión de Iván Rosado como entrenador del Sporting de Huelva. Decidió dimitir, dice que prácticamente era lo mejor. Y bueno, veremos, a ver, el Sporting ahora tenga que buscar un entrenador para las jornadas que restan, ¿no? Teniendo en cuenta que ha habido un parón de 2 semanas, no sé por qué no se ha comunicado antes, lo comunique la semana que va a haber otra vez la competición, pero bueno, es respetable todo el mundo y bueno, ahora le tocará al Sporting buscar un entrenador, entrenadora y de aquí a final de temporada, ¿no? El San Roque de Lepe, el equipo lepero, se dio un batacazo en Estepona, perdió 3-1 y sigue sin salir del descenso a falta de 9 jornadas para el final. Lo positivo es que los resultados también acompañaron en sus rivales directos y está solo a 2 puntos de la permanencia. Yo estoy convencido que el San Roque va a salir de ahí, pero hace falta sumar 2 victorias consecutivas para intentar de una vez por todas escaparse del descenso. Tercera, tuvimos un bonito derbi entre La Palma y el Ayamonte, acabó en tablas, empate a 2, satisface más a La Palma porque lo deja en zona media tranquila y el Ayamonte sigue sin salir del descenso. El Cartaya ganó 1-0 ante el Cabecense, que ya tiene 30 puntos, virtualmente la permanencia, al igual que el Boyullo, aunque el Boyullo está en mala racha, 6 partidos sin ganar, volvió a perder 1-2 en casa con el Gerena, del descuento de penalti. División de honor, el filial del Recre, nos hace soñar con un ascenso a tercera. Ganó al colista Villafranco 1-2, ha sumado en esta semana de 3 partidos los 9 puntos y se ha colocado tercero. Y preocupa el Pinzón, que volvió a perder en Almodóvar 1-0 y se hunde en la zona de descenso y ya se ha puesto a 7 puntos el equipo de Negrete. Ligas de Huelva, primera, segunda y tercera. Bueno, por la primera andaluza, emocionante, ¿no? Tanto por arriba como por abajo. Pues la lucha por el liderato, sobre todo, ¿no? El Isla Cristina se impuso en un duelo directo al cuarto a Calañas, 1-0 de penalti con ese gol de Carlos Vizcaíno. El Rociana no falló en casa, ganó 3-1 al colista cruceño. Tampoco falló el Mogués, se impuso por la mínima 1-0 a los Rosales. Y bueno, en la zona de descenso ha habido cambios. Río Tinto y Punta Umbría se han llevado mucho tiempo ahí, los dos han salido y han entrado el Huelva Colombina, que perdió otra vez en Valverde 3-0 ante la Olímpica, y el Bonares, que no pasó del empate a 2 contra el Tiguero, y se mantiene, como he dicho anteriormente, el cruceño. En segunda andaluza, el Almonte acaricia ya el ascenso matemático a la primera andaluza, goleó en Alosno 2-7, y ya, bueno, virtualmente el playoff lo tiene asegurado, pero bueno, el ascenso, el objetivo es ascender directo y prácticamente lo tiene muy al alcance. Ahora segundo es el Paterna de Juan Carlos Camacho, que esta semana no jugó, le tocó turno de descanso, pero sumó los 3 puntos por la retirada del Hinojos. Zona del playoff para Cerreño, Cortegana. El Cortegana perdió en la Herrería 1-0, el Cerreño empató en casa con el Gibraleón 1-1, el Canela ganó 2-0 al filial del Boyullos, y el Repilado se mantiene también ahí, empató a 1 en casa con el Aljaraque. La zona de descenso para el propio Alosno con esa derrota, y el Campofrío, que no pasó del empate sin goles en casa con el Estrella. Y en la tercera andaluza, el líder sigue siendo el Cartaya B, que empató a 0 en casa con el Rubias. El Rubia se mantiene en playoff, también sigue en zona de playoff el Villalanca, que ganó 4 de Altarsi, el Aracena 6-0 al Sagrada, y también se mantiene ahí el Matalascaña, que ganó 0-1 al final del Triguero. Llamadas telefónicas, vamos a hablar con Juan Alfaro, secretario técnico del Recre, director de la cantera, también con Alvi, jugador del Ayamonte, y con Miri, entrenador del Alosno. Dani Toscano, compañero, muy buenas tardes. Buenas tardes, David. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. Siempre un placer venir para acá. Va avanzando ya las competiciones, ¿eh? Sí, ya está, como tú has dicho, estamos en la recta final y es lo más emocionante ya y donde se decide ya todas las cosas. Ahora es lo más emocionante, como tú lo has dicho, donde las piernas cansan y todo está en pañales. Ahora lo importante es la mente. Los equipos que estén más fuertes de mente son los que, y sepan llevar la presión, son los que creo que van a llevarse los resultados que ellos quieren. Bueno, David, pues gracias por la invitación. A ti, David. José Antonio Cabrera, presidente de las Peñas del Recre y presidente del Rociana. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Esta semana, media alegría, ¿no? Es que es muy difícil tener alegría completa. Es que mi mujer me dice que siempre estoy encabronado cuando llego a casa los domingos, es que es muy complicado.
es muy complicado, pero también da mucho placer cuando juegan y ganan los dos. Con triste por el Reque, pero bueno, yo creo que estamos tranquilos, ¿no? El análisis que yo hago desde la frialdad, ¿no? Es que todos los equipos tienen en la liga tiene este momento débil que tiene, ¿no? Este bajón. Y luego vuelve otra vez a su nivel. Y yo creo que el Recreativo de Huelva es posible que a lo mejor fuera tenga este bajón que no está sumando como queremos que sume, pero estoy convencido que volverá a su línea. Tenemos 5 puntos, dependemos de nosotros, y creo que lo que hay que plantearse ya es pensar simple y llanamente en el partido del domingo a las 8 de la tarde. Con el filial del Atlético de Madrid, ganar ese partido y confirmar que en el nuevo Colomino no hay quien pueda con nosotros, y 3 puntos más, un partido menos que queda, y como mínimo pues, seguir a 5 puntos de que nos siguen. Para hablaremos de eso. Gracias, José Antonio, por aceptar la invitación. Esta ha sido la presentación, vamos con la última hora del decano y San Roque. Última hora del decano y San Roque de Lepe. Bueno, el Recreativo, como he dicho, derrota en la nueva condomina ante el Real Murcia. Dani, parece que el Recreativo está en mala racha ahora, ¿no? Pero bueno, tiene mala racha esta de fuera de casa. En casa está siendo firme, que al final es importante. Mantenemos la renta de solo 5 puntos. Y bueno, ahora los equipos están jugando la vida. Todos los equipos, el Murcia para ello era una final. Era engancharse o ya decía adiós a la temporada. Entonces, bueno, parece que pesó más eso que el Recre ganara. Yo que sé, el Recre está débil mentalmente, parece, fuera de casa, no se siente a gusto, no, yo no lo veo la misma intensidad que en casa, que eso también es que hay mucha diferencia jugar fuera que dentro, eso está claro, pero es necesario volver a esa dinámica de ser competitivo fuera de casa, porque ya de cara a los play-offs, porque un mal partido en los play-offs fuera de casa está ya la eliminatoria lista. Entonces esperemos que este bache vuelva a su curso, como ha dicho el Presi, y nada, y nos dé felicidad, ¿no? Porque es lo que toca. Pero bueno, tampoco hace falta tanto. No, por supuesto. Para mí, vamos, ya la temporada del Recreativo para mí ya está hecha. Yo era de los que decía que el objetivo era la permanencia. La primera vez es una categoría muy complicada. Y nos hemos encontrado con este caramelito que es el playoff. El equipo para mí ha hecho un temporadón, lo que pasa que ya está ahí. A quien no le disgusta un dulce, ¿no? Está claro. Pero vamos, la temporada está siendo magnífica, José Antonio. Quitando este inicio de la segunda vuelta. Yo hago la siguiente reflexión. El 1 de agosto hubiéramos firmado a todo el mundo, sí, estar como estamos ahora mismo. Pues ya está todo dicho. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, al final tú te ves que estás ahí, que tienes opciones serias de poder jugar una liga de ascenso una vez más, 3 temporadas ahí arriba, y al final nos volvemos autosiguientes, como es natural también, ¿no? Bueno, yo creo que lo que toca es estar el nuevo Colomino, que el nuevo Colomino sea una olla a presión, que en casa, creo que son 7 partidos lo que queda y 5 fuera, intentar ganar los 7 partidos de casa y traernos el máximo número de puntos posible fuera de casa, y yo estoy convencido que jugamos Liga de Ascenso. Y luego la Liga de Ascenso, David, ya esto hemos hablado muchas veces, no se sabe quién desparciente. No. Sí, está claro. Pero sí, también, aparte que fuera de casa, pero parece que los grandes escenarios ante los rivales nos cuesta mucho, ¿eh? Yo creo que más que el grande escenario, que sí, que es verdad que son momentos de dar el Recre el puñetazo encima de la mesa para presentar candidatura, ¿no? Yo creo particularmente, siempre lo he dicho aquí, que el Recre, la plantilla, creo que se la exprimió demasiado. Entonces, pues creo que a lo mejor en estos momentos se ve las carencias que puede tener el Recre. Y por desgracia creo que, por ejemplo, Álvaro Busto, que ha sido la gran esperanza del mercado de invierno, no está dando ese paso que todos esperamos, que ya lleva un mes aquí para lo suficiente para aclimatarse, y bueno, no se le ha visto absolutamente nada todavía. Es que los fichajes del mercado invernal es complicado, ¿eh? Sí, son complicados, pero es lo que nosotros... Sí, pero es verdad que luego ves el Linares, ¿no? Que firma Álvaro Vázquez y le mete goles. Claro. El rendimiento. Bueno, pero esa es la suerte que tiene. Yo recuerdo históricamente los fichajes de invierno Recreativo, sí, con sensación agridulce, normalmente. Pero a la desesperada. Pero el partido de ayer, por ejemplo, yo creo que un empate hubiera sido lo justo. Ellos tuvieron 2 o 3 y la clavaron una. Nosotros tuvimos 2 o 3 y no pudimos meterla.
jugamos con superioridad los últimos 20 minutos y no fuimos capaces de cristalizar el empate, que creo que quizás hubiera sido lo más justo. Sí, sí. Pero no se nos olvide, al final aquí gana el que mete los goles. Nosotros nos tuvimos acertados y ellos sí. Juan Alfaro, secretario técnico del Recreativo de Huelva y director de la cantera. Muy buenas, Juan. Hola, buenas tardes. Bueno, Juan, ¿cómo es eso de que ahora se lleva dos cargos en uno? Pues se lleva. Se lleva. La verdad que, bien, contento. Me ofrecieron la posibilidad también de ayudar aquí en cantera y, bueno, la verdad que es imposible decir que no, ¿no? Bueno, ayer el primer equipo derrota ante el Real Murcia. Bajo tu opinión, ¿crees que el Recre mereció algo más que la derrota? Hombre, sin ser nuestro mejor partido, la verdad, sobre todo en la primera parte, creo que por ocasiones merecimos a lo mejor empatar, ¿no? Yo creo recordar el gol y el mano a mano que saca Rubén Gálvez a Dani Vega y poco más, ¿no? Y nosotros, bueno, la de Luis, la de la Rosa, si hubiéramos tenido un poquito de acierto, bueno, a lo mejor haberte traído un puntito hubiera sido muy bueno, ¿no? Juan, ¿coincides con muchos que opinamos que ahora el equipo está atravesando un pequeño bache, sobre todo fuera de casa? Bueno, yo creo que también lógico y normal, ¿no? Es imposible mantener 38 jornadas el pico máximo de rendimiento y de forma, ¿no? Hay que estar tranquilos, somos conscientes de que no fue nuestro mejor partido, de que hay muchas cosas que corregir, como dijo el míster, pero bueno, estamos en la jornada 26, tenemos casi el primer objetivo conseguido y dependemos de nosotros mismos. Aunque bueno, yo creo que coincidas con nosotros, ¿no? Que todo el mundo firmábamos estar aquí a estas alturas, ¿no? Porque no sé si tú, cuando empezaste a ir conjunto a Óscar y a confeccionar la plantilla, esperabais que el equipo estuviera quinto en la tabla. Tú mismo lo has dicho, David. Al final, yo creo que a cualquier recreativista le dices que en la jornada 26 está en playoff de ascenso y dependiendo de uno mismo, y lo hubiéramos firmado creo que el 100%, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, cuando partes en verano, proyecto nuevo, muchos cambios, hay que aclimatar, muchos jugadores nuevos, y bueno, el míster en ese sentido con su cuerpo técnico ha sabido ensamblarlo todas las piezas y la verdad que, bueno, estamos muy contentos con el rendimiento del equipo a estas alturas. Luego llegó el mercado invernal y, bueno, hubo incorporaciones como la de Miguelete y Álvaro Busto. Es muy difícil entrar, aunque el equipo esté en buena dinámica y, hombre, todavía queda mucha jornada, pero seguramente Busto y Miguelete aportarán lo que tienen que aportar, ¿no? Sí, hombre, claro está. Piensa que, si Dios quiere, mínimo nos quedan 12 partidos, nos queda un mundo. Es evidente que, bueno, cuando entras en una dinámica de un equipo que está bien, que está arriba, pues cuesta mucho, ¿no?, entrar, ¿no? Porque la gente, evidentemente, el rendimiento está siendo bueno y es difícil entrar en el 11, ¿no? Pero yo creo que van a ser dos futbolistas que seguro nos van a ayudar, nos van a aportar cosas, sobre todo en la parcela ofensiva, y que nos van a dar ese plus, ¿no? Hay una ficha libre, finalmente no vino ese ansiado delantero. ¿Está descartado ya? No, eso nunca. Evidentemente, mientras que tengamos la ficha libre disponible, estaremos atentos, ¿no?, a las opciones que da el mercado, ¿no? Sí que es verdad que hasta el momento, hasta la fecha, por diferentes circunstancias, ¿no?, llámese gente que lleva mucho tiempo sin competir, que sale de una lesión de larga duración, bueno, pues las opciones que hemos tenido no nos acababan de convencer o no nos daban esa seguridad 100%, porque evidentemente firmar un jugador ahora que va a necesitar pues de un mes para ponerse en forma tampoco creemos que sea lo más conveniente. Pali Caballero, ¿cuánto cree que más o menos le puede quedar? David, si te soy sincero, creo que va bastante bien, pero en los plazos no me quiero meter porque no soy fisio ni médico. Ellos se han marcado un objetivo y yo espero que se cumpla, ¿no? Ya no por nosotros ni nada, sino principalmente por Pablo, ¿no? Que ha pasado un largo calvario, lo ha pasado regular, por decirlo de alguna manera, y bueno, también se merece estar en el verde y ayudarnos. ¿Os ha sorprendido también el propio míster Abel Gómez? A ver, yo personalmente no lo conocía hasta que llegaba aquí, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, pues el año pasado ves el equipo, tienes la perspectiva del espectador desde fuera y, bueno, ya una vez que te metes en el día a día, pues la verdad que la sensación es positiva, ¿no? Tanto en lo deportivo como en lo humano, ¿no? Creo que es un gran entrenador, es una buena persona, un buen gestor de grupo y, bueno, a la vista está, ¿no?, de los resultados. ¿Se espera que en breve o a corto o medio plazo se confirme la renovación? Estamos en varios frentes, David, lo que te puedo decir.
José Antonio, ¿le quiere decir algo a Juan Alfaro? Bueno, Juan, yo creo que, como bien ha dicho David, todo el mundo firmábamos a principios de agosto estar donde estamos y nos hemos vuelto muy exigentes porque, afortunadamente, faltando 12 partidos para terminar la liga, estamos ahí. Pero al final, yo creo que el mensaje que tenemos de la afición es que dependemos de nosotros mismos y que tenemos serias opciones de estar en liguilla de ascenso, ¿no? Pero yo también lo veo positivo, José Antonio, lo que tú dices. Yo creo que hay que ser exigente con uno mismo y con lo que te rodea. Claro. Creo que debemos de ser exigentes en el día a día, en semana a semana, porque al final es lo que nos va a llegar a conseguir objetivos, no conformarnos. Sí que es verdad que estamos en una situación privilegiada y que todos hubiéramos firmado a principio de temporada. Lo que mes pasa... de marzo, jornada 26, y no dependes de nadie. Y también hay, porque como estamos fuertes en casa, de los 12 partidos, 7 son en casa, eso también es una correcto ventaja. Aquí somos fuertes, aquí hay que asegurar los 3 puntos en los partidos y sacar de los 5 partidos que jugamos fuera lo máximo posible. Y yo hacía reflexiones hoy en otra tertulia con Félix Camacho Malo, que le comentaba que todos los equipos estadísticamente tienen su bajona a lo largo de la temporada y jugadores que tienen su bajona y luego vuelve otra vez al pico máximo, ¿no? Yo pienso que fuera ahora mismo estamos teniendo esta pequeña bajona y que más pronto que tarde volveremos otra vez a estar en la media que hemos tenido en la temporada. Y yo soy optimista de estar ahí arriba al final de temporada, la verdad. Sí, como tú bien dices, la temporada es muy larga, hay altibajos, hay picos de forma, hay jugadores que han bajado un poquito su rendimiento porque es lógico y normal, pero pues estamos convencidos de que van a volver y eso es lo que nos va a ayudar. Nosotros confiamos plenamente en el equipo a pesar de la derrota de ayer. Sabemos que esto es un camino largo y que es difícil, que la categoría es exigente. Pero bueno, estamos tranquilos, confiados, vemos en el día a día trabajar al equipo y la verdad que las sensaciones son muy positivas y eso es lo que nos hace creer en el equipo. Juan, de los meses que llevas, me imagino que estarás muy contento, ¿no?, de estar en el Recreativo de Huelva. Ya estuviste en una época como entrenador del juvenil y bueno, ahora estás de secretario técnico del Recreativo, que lógicamente no tiene nada que ver una parcela con la otra. No, para nada, David. Sí, es verdad que en la época anterior el club estaba en otras circunstancias mucho más complicadas. Y bueno, ahora es un proyecto diferente. Es verdad que cuando te llama el Recre en primera red, pues es difícil decir que no, a pesar de que yo estaba en Sevilla y estaba bien, la verdad. Pero bueno, era un reto importante, un reto bonito, exigente, porque el club así lo requiere. Y la verdad que bueno, muy contento de haber venido. Te nombran director también de la cantera. Estando Lolo Toledano como coordinador, choca un poquito desde fuera eso, Juan. No, a ver, yo vengo para ayudar. Yo no vengo ni a chocar con nadie. Está Lolo, está Chino, está Bilba. Somos 4 personas en el día a día ayudando a toda la cantera, ¿no? Aquí cada uno aporta su granito de arena. Venimos a sumar, no venimos a quitarle el sitio a nadie. Eso que quede muy claro. Y al final, dentro de lo que es el proyecto del club, es verdad que la cantera tiene su cuota de importancia. Y el consejo pues ha querido que también estuviéramos una parte del primer equipo aquí involucrada, ¿no? Uh-huh. En el día a día, en las tardes, que nos vean, que estemos aquí, que ayudemos, ¿vale? Que hagamos un poquito ese enlace con el primer equipo. A nivel de resultado, creo que estaréis muy contentos, ¿no? Porque prácticamente todos los equipos de la cantera tienen opciones de ascender de categoría. Sí, si mira solo los resultados, David, la verdad que sí, contento. Pero a mí me preocuparía más el tema de la formación, ¿no? Que vayan saliendo chavales, que al final es lo más importante, ¿no? Que, por ejemplo, el tema de Rubén Serrano, que sea ya un jugador importante dentro de la plantilla después de haber salido de aquí, 13 años aquí, haber sido canterano, haber pasado las dificultades para sentarse en el primer equipo, ese tiene que ser el espejo, ¿no?, donde se miren y sacar más como él, ¿no? Tenemos a Paolo, tenemos a Alessandro, tenemos gente en el filial, en el juvenil que viene dando fuerte, pues eso tiene que ser nuestro objetivo principal en cantera, ¿no? Que vayan saliendo canteranos hacia el primer equipo. Pero que lleguen esos canteranos también será importante que los equipos de cantera estén también en las más altas categorías, ¿no? Sí, eso también es importante, ¿no? Para nosotros es evidente que no es lo mismo, por ejemplo, tener filial en División de Honor que en tercera. Solo somos conscientes todos, ¿no? Con el tema de la categoría, del salto y todo, ¿no? Entonces, en eso se está trabajando, ¿no? En que poco a poco esas categorías que se han perdido por años anteriores muy difíciles, pues consigamos recuperarlas y que el canterano pueda
formarse y competir en los mejores, ¿no? Una pregunta del Atlético Nubense. ¿En el proyecto de cantera, no sé si a corto o a medio plazo, está en profesionalizar al filial? Evidentemente, va de la mano, David. Va de la mano. Sería importante en este sentido, pero sin presión ninguna, ¿no? Como ya lo hemos hablado con el cuerpo técnico, hombre, que el filial diese ese pasito, esa categoría de más que en su día perdió, y, hombre, eso nos ayudaría, ¿no? Porque ahí ya puedes tener también jugadores con una proyección dinámica del primer equipo en el día a día. La última, es un lujazo, por cierto, la última, el día de Andalucía fui a ver al juvenil y bueno, la ciudad deportiva ha quedado maravillosa. Seguramente falten cosas por mejorar, pero no tiene que ver como lo que desgraciadamente estuvo hace prácticamente un año o menos de un año. Es relación a lo que te he comentado, David. Al final, si queremos que la cantera sea importante, hay que darle herramientas, tanto a los chicos como a los míster, como a los cuerpos técnicos. Se están haciendo mejoras, es verdad que todo lleva, pues bueno, un tiempo, un coste, todo va a llevar tiempo, pero bueno, queremos ir poco a poco implementando eso, haciendo mejoras y dándole un poquito más de herramientas a los cuerpos técnicos, a los chavales, para eso, para que se formen. Intentamos sacar los máximos jugadores posibles, que es el objetivo principal nuestro de cantera. Pues Juan, no te entretenemos más. Muchas gracias por atendernos, que bueno, siempre escuchamos a Oscar Arias y bueno, también está Juan Alfaro de la Secretaría Técnica y queríamos escucharte. Gracias y mucha suerte de aquí a fin de temporada. Muchas gracias a vosotros. Nada. ¿Valoraciones, Dani? Estoy de acuerdo con él, ¿no? Esto es un proyecto a largo plazo. Y nada, hay que ir pasito a pasito sin volvernos locos, ¿no? Y ojalá se cumpla todo lo que queremos, ¿no? Lo de profesionalizar el filial lo veo un poco más lejano, pero bueno, lo importante creo que es lo que tú has dicho, ¿no? Tener las la cantera juvenil, cadete en las máximas categorías respectivas y ojalá el Atlético Nubense ascienda, que eso sería traer a muchos chavales de potencialmente para el primer equipo, ¿no? Sobre todo de esta región, ¿no? Sevilla, Córdoba, Cádiz. Esperemos que esté pues allá a nivel de estructura no afecte, ¿no? El tema de Manido, ¿no? Que hemos conocido hace mucho, ¿no? Del tema de Pablo Coma, que bueno, esperemos que no estropee este crecimiento, que poco a poco vamos levantando la cabeza, ¿no? Yo creo que hay que separar estas dos cosas. Y el mismo Pablo Coma te lo ha dicho. No interesa hablar de mí ahora. Interesa de seguir jugando. Interesa de estar arriba. Interesa de que todo funcione. Por propio egoísmo también de él, como es lógico, ¿no? Interesa, hombre, para mí es vital, ¿verdad? Para mí, te voy a definir ahora mismo cómo me gustaría que acabase la temporada. El recreativo grande jugando la Liguilla Ascenso y que sea lo que Dios quiera. El filial asciende a tercera división y el juvenil asciende a división de honor. Ya tú tienes ahí la cantera, las herramientas adecuadas para tener chavales de Sevilla, de Córdoba y de Cádiz que te puedan venir aquí junto con la gente de la provincia de Huelva. Puedes, si no profesionalizar, semiprofesionalizar los chavales de División de Honor y los chavales del filial. Eso te permitiría el año que viene, si seguimos en Primera Federación, que alguno de esos chavales pueda estar entre los filiales, vamos a decirlo así, y el grande. Eso te da un plus de calidad. Ese es el objetivo que deberemos de conseguir este año. Y luego ya, bueno, si jugásemos la Liga de Ascenso, el Regre Grande, y tuviéramos 3-3, yo recuerdo dos veces haber conocido equipos que vinieran de tercera división y encajarse en segunda, tres ascensos consecutivos. El Lense, ¿no? El año pasado, creo. Pero lo que te digo, que luego la Liguilla Ascenso te las carga el diablo. ¿Recordad? ¿El año con quién nos enfrentaríamos? El Depor ya no, el Depor es... No, ahora sería el Nasti, creo, el Nasti de Tarragona. Bueno. Me da igual quién sea. Porque si tú te metes en Liguilla Ascenso, lo importante en la Liguilla Ascenso, aparte de meterte, es cómo tú llegas, la proyección que tú llegas. Sí, pero mejor un Nasti que un Deportivo. Hombre, ya, bueno, el Depor... Bueno, y aparte que el Rec va a jugar la Liguilla sin presión. Por supuesto. Si se enfrenta al Depor, el Depor sí que va a tener eso presión. Eso sí que sí. Y ya está, luego que... Pero yo creo que el mensaje que tenemos que transmitir a los aficionados, a la sociedad, es que estamos disfrutando. Sí. Eso es disfrutar del camino. Pero hay veces que no sabemos disfrutar. No. Y entonces nos volvemos tan exigentes, autoexigentes,
que no somos conscientes que estamos ahora mismo viviendo un momento deportivamente, en el recreativo, un momento dulce. El filial, el recre grande, sí, disfrutemos de esto. Que se consiguen los premios, perfecto, que no. Pues yo, porque no me quiten lo bailado. Eso es lo que ha dicho Juan, ¿no? Sobre eso la exigencia, que es bueno decirte, pero bueno, la exigencia positiva. Eso es, no, pero la... disfrutar también del momento, por favor. Disfrutemos, claro, del momento, que ya se nos ha olvidado las penas. Por lo tanto, disfrutemos del momento y cuando termine la temporada, si hace el balance, pues mira, pues hemos jugado a liguilla, nos hemos metido, pero ahora es el momento de hablar de fútbol. Oye, que perdimos en Murcia y parece que se ha perdido como en Cuba, o más que en Cuba. Oiga, perdónenme ustedes, que aquí todavía queda 12 partidos que jugar. Pero José Antonio, eso es lo que pasa. En el colombino, nada más que haya un poquito del equipo no haya jugado como estas jornadas atrás, y el run-run, empieza a ver Silvio, y eso es lo que no debe haber si queremos ir a todos a una y que se consiga el objetivo. Yo es lo que escucho cuando voy al campo. Yo nunca he entendido... No, yo tampoco. Y llevo muchísimos años aquí ya. Nunca he entendido que se le pite. Yo tampoco. Yo, mira, no hay un tonto que se tire piedra a su tejado. Pues aquí... Entonces, ¿cómo nos vamos a poner? Que después termina el partido y que el público es soberano y que el aficionado tiene que pitar, pero después... Yo estaba escuchando contra el San Fernando, que ganamos en el último minuto. En gol su, Abel Betella. Sí, yo también lo escuché. Creo que ganábamos y nos metíamos en play-off, ¿no? Yo te digo que es que la exigencia sí, por supuesto, pero de forma positiva y con los pies en el suelo. Exacto, por favor. Bueno, el próximo partido del Recre será este domingo, 8 de la tarde, en el Colombino, ante el Ciudad del Atlético de Madrid. Vaya horario, temperaturas bajitas, vamos a pasar frío y veremos también si nos da agua, porque creo que da agua el fin de semana. Así que, pero bueno, hay que ir al estadio. Tres puntitos no quiero yo, tres puntitos. Esperemos que sí. Nos vamos ahora a División 2 y Tercera. Los equipos de Huelva de Tercera y División de Honor. Voy a salir, no más fingir, no más servir, la noche pa' mí no es de otra. Una tercera que, bueno, hoy vamos a hablar de la Ayamonte, así que vamos a poner en contacto ahora con el jugador Albi. Parece que es el que más preocupa, ¿no? Porque los otros tres practicantes están salvados. Ya están salvados. El Buyú nos puso, ¿no?, la ilusión ahí que podía haber, se podía enganchar ahí a los play-offs, a la liguilla, pero al final, bueno, demasiado temporadón. Yo creo que lo firmaban ellos, igual que nosotros los recreativistas a esta altura en play-off, pues el Boyo igual. Es una buena noticia que, bueno, paso ahí el Ayamonte, pero mira, que los otros tres ya estén salvados, una tranquilidad. Hoy decía Juan que se me llama la boca este año hablando del Cartaya. Lo del Cartaya este año es para quitarse el sombrero. Increíble. Meses sin cobrar, está ahí abajo. Esto es el premio a la constancia, al creerte que aunque esté hundido, puede salir para adelante. El Cartaya yo creo que prácticamente ya está salvado. El Boyullo, llegó un momento en el que yo tengo un compañero del instituto que es de Boyullo y es de Educación Física, y decía, oye, el Boyullo, yo decía, lo mejor que os va a pasar es que cuando venga la bajona tenéis todo hecho ya. Y es un poco lo que le ha pasado. Le ha llegado la bajona, lleva 6 partidos sin ganar, pero ya tiene todo hecho. La Palma en su media normal. Y el Ayamonte, yo deseo de todo corazón que salga de abajo. Yo quisiera que el año que viene siguiera los 4 equipos en tercera. Es muy bonito tener 4 equipos en tercera en la provincia de Huelva. Ojalá mi amigo Alejandro Ceballos sea capaz de reconducir esto y salgan de ahí abajo. Lo deseo de corazón. Albi, jugador del Ayamonte Club de Fútbol, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Albi, ayer empate amargo, ¿no? Después de poner 0-2, ves cerca la victoria y finalmente se te escapa. Sí, bueno, al final pues todos los equipos en tercera compiten. Es muy difícil sacar algo positivo del campo de La Palma. La verdad que nos pusimos muy temprano con el marcador a favor, pero creo que el penalti... justo antes del descanso, pues condiciona el partido, ¿no? Se baja el descanso, no es lo mismo con un 0-2 que con un 1-2 y nada, ¿no? La Palma sale en tromba a la segunda parte. Nosotros, pues, con la dinámica que estamos llevando, pues, parece ser que nos sale todo al revés y nada, ¿no? Pues, empataron el partido bastante temprano. ¿Qué le pasa al equipo? Lleva ya 12 partidos sin ganar. Si lo supiera, te lo diría, pero no... No somos capaces de saberlo, son circunstancias, creo que ya es dinámica, lesiones, sanciones, son cosas que son incontrolables en el mundo del fútbol, luego en el mercado de invierno pues se nos va también Lobo, no tuvo tiempo el club de asimilar esa baja y poder reforzar el ataque. Y nada, al final pues estos son dinámicas que de un momento a otro pues se tienen que romper, ¿no?
De hecho, se fue Lobo, no vino un delantero, vino al final un pivote como Pablo. Pero menos mal que está ahí Pedro Chacón metiendo goles, ¿eh? Sí, no, la verdad que está el chico de cara y bastante contento por ahí, ¿no? Porque es un chico tímido, humilde, trabajador y se merece todo lo bueno que le pase, ¿no? En esta ocasión, pues, creo que son 8 goles los que lleva y bienvenido sea, ¿no? Si son 8 más, pues, perfecto. El equipo está en descenso, está a 4 de salida ahí. Hay que empezar, hay que ganar. Está claro que este domingo es un auténtico. Yo no sé si catalogar algo ya de final, Albi, el partido ante el Coria. Para nada, ¿no? Un partido más para nosotros, bastante importante, donde es un rival de nuestra liga, pero para nada de final, ¿no? Yo quedan 9 o 10 jornadas, si no me equivoco, y las alarmas, no sé por qué se están alarmando tanto cuando el año pasado el equipo por esta fecha estaba en descenso y a muchos más puntos de salir, ¿no? No entiendo quién quiso vender o que fuera otra liga la nuestra, pero nuestra liga teníamos claro, bastante claro desde principios de julio, cuando se hizo el proyecto, que era pasar a la categoría, ¿no? No estamos a 4 puntos, quedan, creo que son 27 o 30 puntos por jugar y de momento tranquilo, no hay que alarmarse tanto. ¿Eres optimista en que se va a conseguir el objetivo? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, al final hay equipos que se están metiendo solos, ya estamos viendo la racha de muchos equipos que te metes ahí en dinámica negativa y es muy difícil salir, ¿no? Lo estamos viendo, que es muy, muy, muy difícil salir. Son 12 partidos, como bien ha dicho, sin ganar, 3 partidos sin perder, nos ha venido el Tourmalet también, el campo de Boyullo, Jerez, La Palma, y nada, ¿no? Parece ser que ahora vienen equipos de nuestra liga y a ver cómo salimos, ¿no? Lo más importante es que creo que tenéis más partidos en casa que fuera aquí al final, así que hay que hacerse fuerte en el Ciudad de Ayamonte, ¿no? Claro, por supuesto, al final en casa es donde tenemos que amarrar los puntos e intentar sacar algo positivo desde fuera y es lo que es nuestra base, ¿no? Es la base de nosotros y creo que del 90% de los equipos de la liga, ¿no? Sabemos todo que llevamos tiempo en esta categoría, que es muy difícil, que puntuar en cualquier campo es muy difícil. Hemos hecho cosas muy complicadas, como puntuar en campo anteriormente, como te he comentado, y nada, por supuesto, optimismo y con las ganas y la ilusión del primer día de que esto se va a sacar, ¿no? Albi, pues no te entretenemos más. Gracias y mucha suerte, y que consigáis el objetivo. A ustedes, muchas gracias. Nada. Nos pasamos ahora a las ligas de Huelva. Primera, segunda y tercera andaluza. Bueno, José Antonio, Ligas de Huelva, primera andaluza. ¿Será el año del Rociana? Yo qué sé, yo creo que ya el fútbol me lo debe yo. No lo sé, son varios años de... Es un proyecto, porque a mí me gusta hablar de proyectos. Yo entiendo que en el fútbol hay que hacer un proyecto. Es un proyecto a medio plazo, 2 liguillas de ascenso hemos tenido, una que fuimos campeones. El año pasado tercero y caímos ante el filial recreativo con 2 partidos que se jugó con doble empate y por ello queda segundo, se clasifica a la final y afortunadamente después también asciende. Este año la primera andaluza está fuertísima, de los años que yo llevo de presidente yo creo que la más fuerte. El Lila dando fuerte, el Moguer dando fuerte, el Calaña dando fuerte y el Rociana dando fuerte. Parece que ahora la lucha está... Bueno, el playoff está virtualmente, no matemáticamente, pero sí, le saca ahí 14 puntos a la noche, quedando 18. Sí, nosotros si se diera la... Bueno, que ganáramos y el Aroche no ganase, estaríamos ya clasificados matemáticamente. El ascenso faltando 5 partidos. Uh-huh. Yo creo que eso ya... El objetivo, yo quiero ser sincero, el objetivo no era este año el ascenso, el objetivo era ascenso. Hemos hecho ahí un equipo, yo creo que es... Un equipo muy fuerte, un equipo que 7 u 8 jugadores estuvieron militando en el Bullo hace 2 años en división, ¿no? Y ascendieron al Bullo a tercera división. Es un equipo muy competitivo, es un equipo en el que tiene un cuerpo técnico prácticamente profesional, el cuerpo técnico del filial recreativo el año pasado, un equipo que no tiene un 11 inicial, que son 20 jugadores, 19, 20 jugadores, que cualquiera de los 20 jugadores puede jugar de titular. Con lo cual significa que tú tienes un banquillo que en cualquier momento pues lo puede sacar cualquiera porque está al mismo nivel que el que está jugando. Ha vuelto Fernando Guisado del Mundial y está que se sale.
y estamos ahí intentando, pues eso, reforzar el equipo como es natural de cara al sprint final. Y luego pues ya sabemos cómo funciona el tema de la liguilla. Un año fui campeón y no ascendí. Yo ya no lo sé, si es mejor ser campeón o no ser campeón. Hombre, el que queda el primero tiene la opción de que la semifinal la juega el de Huerta en casa y en la final y los dos partidos, o sea, en las dos eliminatorias, en caso de empate, se asciende, ¿no? El año pasado yo creo que se empató el Pinzón con el filial del Recre y ascendió el Pinzón porque tenía eso, ¿no? Bueno, yo digo igual que estaba diciendo con el recativo, se trata de disfrutar. Lo que pasa es que ser presidente es muy difícil disfrutar, porque el presidente nunca piensa en el hoy. Un presidente está pensando en el mes siguiente. Es así, es totalmente. Lo que pasa es que la experiencia que tú has dicho antes, ¿no? De haber quedado campeón, haber ascendido. Pero a mí, yo sé que es importante este año también quedar primero. Aunque, pues claro, aunque tú me digas, sí, pero o sea, a mí primero no me dio el ascenso. Vamos a ver, yo te quiero ser sincero. Te voy a ser sincero 100%. Quiero estar en la liguilla, quiero ser campeón y quiero ascender. Y ese es el objetivo de este año. El objetivo es súper ambicioso. Lo quiero todo. Después ya ver lo que me llevo. En la liguilla creo que me la llevo ya. Pero que el equipo está hecho de esa forma, sí. Y que los chavales saben lo que queremos, sí. Y que están compitiendo al 100%, sí. Y que tengo una plantilla que es muy buena, sí. Que luego llegas y juegas con el Punto Umbría, que está el segundo por la cola, y que el anterior estaba la cola, pero que le gana la Olímpica Valverdeña y demás, y te da ahí. Y ya se lo dije a mi gente, tened cuidado que nos sacan los colores, y nos sacan los colores también. Pero eso es importante, porque la humildad, para ser grande hay que ser humilde. Si tú no eres humilde, si tú te lo crees, la vida te pone en su sitio. Por lo tanto, a nosotros nos quedan 6 partidos, 6 finales, para mí son 6 finales, hasta llegar al final de la liga. Y después me queda la liga de ascenso, que son como mínimo 2 finales, y yo las quiero ganar todas. Que llega después el colista y te da 2 guantazos y te pone la cara enrojada y agacha la cabeza, eso es bueno, porque la vida también te tiene que hacer humilde. Lo que sí que es verdad que sería un mazazo, ¿no? No conseguir otro año en liguilla y no conseguir el ascenso. Y no sé si aguantarías tanto mazazo, José Antonio. Mira, el año pasado en la final del ascenso del Recre, me senté al lado del presidente de la Real Federación de Andaluza de Fútbol, de Pablo Lozano. Y me dice, ¿está usted muy nervioso? Digo, pues traigo un lorazepam ya. Digo, mire, le voy a decirte una cosa que he prometido en mi casa. Y se lo voy a decir como presidente de la Andaluza. Llevo 2 liguillas de ascenso con el Recre, creo que eran 2 perdidas. 2 con el Rociana. Si el recativo, esta liguilla, la pierde este partido de hoy, yo me marcho del mundo de fútbol. Tuvimos la suerte de ascender. Porque me dice, hombre, una vez, pues menos mal que por lo menos mi Recre ha ascendido. Es que la liguilla que llega, que es importante, pero una vez tú llegas a la liguilla hay que ganarla. Si no la ganas, te queda con el sabor de la derrota. ¿Gran favorito es Rociana? Ya lo dije aquí. Para mí es el candidato número 1 por lo que ha dicho él. El proyecto es el más ambicioso para mí de toda la preferente. Y nada, yo es mi candidato número 1. Pasa que está ahí el Isla Fuerte también. Está el Isla Fuerte, obviamente, y también tiene un buen equipo, pero yo creo que por jugadores, por plantilla, no, para mí, es superior. Parece que el Isla no va a ser el rival del Rociana, ¿no? Bueno, yo hace 2 años me acuerdo que le dije a la gente del Isla que me hubiera gustado que la final, digo, me acuerdo que jugamos aquel partido que le ganamos 3-1 y le dije a la gente del Isla, digo, me gustaría una final entre nosotros. No pudo ser, no la jugamos al final con el Mogué. Pues este año sigo diciendo lo mismo, me gustaría una final con el Isla. Me gustaría, sí, sinceramente. Es que el Isla está en primera andaluza. Pero los que tenemos memoria sabemos que el Isla se cargó al Sevilla y al Recreativo de Huerva a la Copa del Rey. Ojito, es un equipo que por circunstancias, yo creo que de la época del COVID para acá, por circunstancias probablemente económicas, hayan venido menos, pero es que el Isla Cristina es un equipo de tercera división. Bueno, un recién descendido, ¿no? De división, ¿no? Claro. Pero es que el hábitat natural de la Cristina es tercera división. Yo creo que sí, ¿no? Igual que el Cartaya, el Boyullo, la Palma, gente tercera división, no, son equipos de como mínimo 1 o 2 categorías por encima. El Isla acabará estando en división de honor y le será más fácil, igual que le pasó, acordaros, el Ayamonte le costó 5 liguillas de ascenso ascender, y ascendieron sin liguilla de ascenso, que fue aquel año en el que se hicieron del COVID, y al año siguiente ascendieron a tercera división.
La verdad que está emocionante la categoría, ¿eh? Está impresionante. Para disfrutarla. Tanto para arriba como para abajo. Ustedes no, porque estáis dentro, pero los que estamos fuera sí que la... Yo no la puedo disfrutar, primero porque sufro mucho. Y segundo porque te he dicho, igual que antes, yo no miro en el partido. Yo no estoy pensando en marzo, yo estoy pensando ya en abril. Yo marzo tengo... Mis deberes están hechos en marzo, los míos. Yo tengo que pensar ya en abril. Tengo que pensar en reforzar el equipo, tengo que pensar en muchas cosas y yo tengo que dejarle a mi cuerpo y a mis jugadores todo lo que depende de la directiva, algodones, para que esté entre algodones, para que no dependa nada más que de la variable de que entre o no entre la pelotita. ¿Qué fichas va a hacer el Rociana de aquí a...? Porque recordemos que el mercado... izquierdo, ¿no? No, ya tengo hablado con Sinaba Pongol y con Uche. Pues delantero va mal el Rociana, ¿sabes? Bueno, espera, ahora que me contestamos, Antonio, el mercado en primera andaluza y en segunda se cierra la semana que viene. El día 15, concretamente. Así que 15. Tenéis esta semana y la otra. Bueno, pues estamos trabajando con mucha humildad y viendo... si se puede, y si se puede bien, si no, pues la plantilla ya es buena. Si se puede, pues perfecto, mejor. Al final, yo lo que quiero es ascender, David. Quiero ascender. Yo es que se me ha metido esa obsesión en la cabeza que el fútbol me lo debe. Ya está. ¿Y si se logra el ascenso, el Rociana tiene proyecto en división o no? Si se logra el ascenso, se tomará un día de fiesta y el presidente a partir del día siguiente de fiesta pues tendrá echando humo por el cerebro y buscando... Yo lo veo como un potencial boyullo, David. Yo, verá, es que es igual que el año que no pudimos ascender. Yo lo miro ya este año. El año que por circunstancias no ascendimos, yo tenía palabrado ya varios jugadores para división de honor. Yo tenía mi columna vertebral y 7 fichajes que tenía que hacer. Si vamos a fantasear, si ascendiese el Rociana, yo con 4 refuerzos me sobra. Con 4 refuerzos me sobra. Tengo jugadores para militar división, ¿no? Tengo 7 u 8 jugadores que son de división, ¿no? Con 4 jugadores más me sobra. Tengo una plantilla hecha para competir con dignidad en división, ¿no? Sí, porque bueno, sería competir con dignidad. Ya está. Es decir, que yo tengo la plantilla hecha, nada más que tengo que reforzar. Mi columna vertebral es muy fuerte esta temporada. 4 jugadores más y tengo un equipo hecho para división, ¿no? O sea, que mi deber estarían hechos ya prácticamente para el año que viene también. ¿Habéis hecho ya las paces con el Pinzón? Yo nunca he tenido problema con el Pinzón, porque además tengo que decir que la directiva del Pinzón es la directiva de la Federación, o sea, de la Peña Recreativista del Pinzón, y son mi gente. Por lo tanto, nada, ningún... Oye, lo digo por el tema de ese Berchi, ¿no? No, que... el tema de Berchi, yo eso se cerró desde el primer día, y Berchi, ya lo dije a primera hora, que Berchi no iba a salir del Rociana, y Berchi no ha salido del Rociana, y Berchi está como un toro ahora mismo, ¿eh? Está como un toro. Y mi pregunta es, porque no se aclaró, ¿él quería salir? Hombre, cuando pasa esas cosas... No, porque a mí me puede llamar, pero a lo mejor no me interesa ir. No, si había un run-run o algo del jugador, no les disgustaba. Vamos la a ver, David, una directiva y un presidente que se estime ser medianamente un presidente con cerebro tiene que coger y apagar fuego en todos sitios. Y yo apagué el fuego sobre la marcha. ¿Ya está? Se arregló, ahí está Berchi, y por cierto, está que se sale. El Pinzón, yo al Pinzón le deseo que se mantenga la categoría. Es que son gente que son mi gente de la Peña Recreativista de Palo. O sea, que son los mismos, mi gente del recreativo. Que ellos se han querido reforzar y se han reforzado con Rafa Márquez y demás. Pues me parece loable, me parece correcto. Que ellos intentaron fichar a Berchi, me parece loable, me parece perfecto. Luego se habló lo que se tuvo que hablar y nada, y tan amigo. Y tan amigo no, es que yo quiero que el Pinzón se mantenga de categoría. La persona que amamos el fútbol de la provincia, ya te lo he dicho antes, yo quiero los 4 equipos que sigan en tercera. Quiero que el San Roque de Lepe se mantenga. Quiero, por supuesto, que mi recreativo llegue a la Liga de Fútbol Profesional, que es donde nos corresponde. Quiero que el filial del recreativo ascienda a tercera. Sería precioso, 5 equipos el año que viene en tercera. Y quiero que el Pinzón se mantenga. Y, por supuesto, quiero militar en División de Honor el año que viene en Rociana, claro que sí. Por cierto, la final, ¿está confirmado que será en La Palma otro año más? Pues no lo sé, porque no lo hemos hablado. Se habló otra vez que iba a ser a un único partido, que es algo que yo... Que no, verá, gusta. No, claro. Pero, verá, yo lo no gusta, quiero razonarlo, ¿eh? No es capricho, quiero razonarlo. Es que a doble partido la taquilla es fuerte. Y los que nos dedicamos al fútbol base, que nos dedicamos a vender más papeletas con un tonto en un carrito... Pues, hombre, una final a doble partido que tú juegues en tu casa, pues probablemente si te has saneado las cortes, si tú llegas con las cuentas saneadas,
te permite ya empezar la temporada siguiente con dinero curioso. Sí. Tú te vas ahora mismo al claustro de profesores del Instituto Catedrático Pulido Rubio de Bonaire, donde yo trabajo, y cuando me ven entrar los compañeros, esos manos al bolsillo, que viene el Cabrera, porque se ha cortado el horario de papeleta todos los meses, ¿no? Ya te está diciendo lo que es fútbol base. No hay muchas opciones tampoco, para que no sea en La Palma, ¿no? No, yo creo que no, tampoco. Ahí además está en un sitio bien de fácil acceso, ¿no? Ahí en la autovía, yo creo que, y además creo que para mí es el mejor campo que hay ahora mismo, ¿no? A lo mejor, yo soy de la opinión también. Fantasear con la ciudad deportiva sería mucho fantasear. Pero mira, jugar en césped natural no sería justo. No, totalmente, claro. Porque el Isla Cristina, por ejemplo, partiría con... Claro, Mata. Tú imagínate que fuese el Rociana en la Cristina. Si tú juegas... No, pero me refería cuando he dicho yo el fantasear con la ciudad deportiva en el césped artificial. Pero a mí me gusta... Ya. La Palma, el año que jugamos La Palma, yo creo que es un sitio bueno, es un campo muy bonito, un campo que admite perfectamente las aficiones de los dos equipos. Están preparados, están acostumbrados a partidos de categorías superiores. A mí me parece un campo. Y la puedes separar, perfecto. Puedes separar dos aficiones. Bueno, sí, la otra vez se separaron. Sí, la del Requipinzón se separaron. Y la del partido del Rociana con el Moguer. Y eso, Presi, el tema taquilla, ¿cómo en la hipotética final, cómo va? Pues creo que nos daban 150 entradas por cada equipo. Sí, al Rociana diría 150. Bueno, a los dos que jueguen, 150 entradas. Ya está. 300. Sí. Y el resto se lo queda La Palma. Ah, por. Se lo queda La Palma, por poner el local, se lo queda La Palma. Ahí debería de negociar, porque es lo que tú dices. Al final, el premio. Es que, verá, yo eso lo he hablado con José Antonio Hernández. Que después diga el precio y cuánto va a ganar en el partido de vuelta o ida. Claro, es que tú juegas un partido ida o vuelta en tu casa. Y son unos miles de euros que te permite sanear las cuentas. Si no la tienes saneada hasta final de temporada, o si la tienes saneada, partir el año siguiente con unos pocos de miles de euros, ¿no? Totalmente. Y que menos que un... Aparte del premio de llegar a la final, que menos que tenga un premio en lo económico, ¿no? Yo creo que sería lo justo. Ellos argumentan de que... La federación argumenta de que en los últimos años hubo conflictos serios en partidos de la final. Bueno, yo conflicto serio. ¿Es el pasado? Para eso está la Fuerza de Seguridad del Estado. Ah, de en cuanto a combates. Claro, si yo juego un partido en mi casa, una final, yo tengo que tener como mínimo allí dos, tres paredes a la Guardia Civil. Claro. Pero no porque vaya a ver jaleo, sino por si hubiese jaleo. Bueno, ya lo está escuchando el entrenador del Alosno, Juan Antonio Miri. Miri, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Miri, este año en el Alosno, ¿estáis ahí en la lucha, en las seis finales que restan para intentar salvar la categoría, no? Sí, la verdad es que este año pues estamos ahí sufriendo bastante y bueno, hay que intentar echar el resto a ver si somos capaces de lograr mantener la categoría y ahí estamos. Creo que por fútbol merecéis más puntos de lo que tenéis. Sí, la verdad es que tenemos ratos bastante buenos durante los partidos, que somos superiores a los rivales, pero bueno, cuando no somos contundentes ni en un área ni en la otra, ni en la propia, pues lo normal es que se nos escapen los partidos como nos está pasando. Dominamos bastante tiempo los partidos, pero al final lo que cuenta es ser contundente y nosotros en este año, por desgracia, no lo estamos siendo. Y ayer un partido complicado, un líder que tiene una pegada brutal como es el Almonte, que prácticamente va a ascender y lo va a hacer como campeón, era una papeleta difícil, ¿no? Sí, ayer aparte teníamos muchísimas bajas nosotros, entre tarjetas, lesiones, gente que estaba mala, y el Almonte, aparte de todo, de toda la pegada que tiene y cómo viene, venía con muchísima motivación, venía muy metido en el partido, y la verdad es que ha sido de los pocos partidos donde un rival ha sido superior a nosotros desde el principio así prácticamente. Lo bueno es que estáis ahí, prácticamente estáis Estrella, Mazagón, ustedes, Campofrío también tiene opciones. Es decir, que no hay ningún equipo todavía distanciado. No, la verdad es que yo creo que esto se va a decidir en los últimos dos partidos o en los enfrentamientos directos que tengamos entre nosotros. Esta semana creo que se enfrenta Estrella y Campofrío. Nosotros tenemos una salida complicada a Castillejo y bueno, yo creo que los enfrentamientos que vamos a tener luego, que nosotros el Estrella recibimos al Estrella, también recibimos al Mazagón en casa. Y creo que los enfrentamientos directos que vamos a tener, creo que va a ser donde se va a decidir un poco todo esto. Hablando del enfrentamiento del Estrella, quedasteis 4-1, pero la federación puso 4-0. ¿Sigue apareciendo 4-0? Pregunto. Pues no.
no te puedo decir. El partido quedó 4-1. Sí, sí. 4-1. Ahí, es pero, que tú imagínate... No sé si, ese error se subsanó o no se subsanó. En el acta viene 4-1, desde luego. Vamos, que el acta pone que es 4-1. Si hubiera alguna decisión, un triple empate o un doble empate, supongo que se mirarán las actas, que son el oficial, ¿no? Claro, supongo. Porque claro, está en juego el gol, la verdad, porque no, si ganas 3-0 es igual al gol, la verdad, y se mirará la diferencia de goles, y creo que es muy importante esa lucha. Sí, hombre, claro, hay que mirarlo todo con lupa, porque ya en estos momentos en los que estamos hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas, claro. Dani, ¿quieres saludar a tu ex mixter? Hombre, Miri, me alegro mucho escucharte. Hombre, ¿qué pasa, campeón? ¿Cómo va? Bien, ¿no? Vamos poquito a poco. Me alegro escucharte. Así que nada, mucho ánimo, Miri, que tú sabes moverte en esta, por desgracia, en estas cosas, que todo lo que has dicho me suena mucho. Sí. Y nada, mucho ánimo, que es lo que tú dices, esto queda todavía queda 2 meses y se va a resolver al final. Y los enfrentamientos directos, pues hay que donde echa el resto. Está claro. Por suerte, por desgracia, pues llevo 3 temporadas en 3 equipos amateur donde no he vivido los mejores momentos que hubiera querido. No creo que no es por trabajo ni por grupo, sino porque al final los chavales, tanto cuando estuve en Tarsi con ustedes en Distinto y este año, el grupo trabaja, se implica, pero tú sabes que esto, los resultados son los que mandan, las dinámicas también, y al final pues te vas metiendo ahí abajo y hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, viste, hay que recordar que contigo el Río Tinto ganó esa Copa Provincial, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que sí, que hubo una racha. Lo que pasa es que luego, cuando más lo necesitábamos, nos deshinchamos un poquito y al final pues no tuvimos la continuidad que hubiéramos deseado tener para entrar en el playoff, para jugar a la liguilla, pero bueno, nos quedamos con cierto rato, con gente que conocemos como Dani, que es magnífico, un tío genial y de fútbol que saca estas cosas. Totalmente. Las dos últimas. Vaya lujazo la afición del Alosno, ¿eh? Yo creo que de las mejores de la categoría. Bueno, el campo está lleno todos los partidos que jugamos en casa. Cuando este año que estamos perdiendo bastantes partidos, nos acompañan fuera. Es algo increíble. El jugar en Alosno y entrenar en Alosno es saber que van a estar apoyando al equipo desde el principio hasta el final. Y al final pues eso también te da un plus cuando juegas con rivales un poquito superior o cuando el partido va mal, y la verdad que es un lujo que en categoría provincial vayas a un campo y esté completamente lleno. ¿Y qué se siente ser el Tito de Fermín López? Pues nada, mucho orgullo, porque él ha estado conmigo desde bien pequeño, pegado a mí en todo momento, y la verdad que es un orgullo verlo ahí, que se lo ha ganado todo con trabajo, se lo ha ganado todo porque él es un trabajador nato, un tío muy sencillo, un tío que le gusta esto y vive para esto. Entonces, pues es un orgullo enorme. Miri, sí. La verdad, tú lo has enseñado todo, dilo. No, hombre, él dice que se parece a mí cuando lo ven jugar, pero él es mucho, él tiene una calidad, él está avanzando y siempre aprendiendo y siempre lo suyo. La verdad que sí. Pues Miri, gracias hasta este rato con nosotros y mucha suerte aquí siempre. Al final. Vale, muchas un abrazo, gracias a ustedes. Un abrazo para ti, para ustedes, para ti, Dani. Encantado. Hasta luego. Adiós. Bueno, José Antonio, las dos últimas y cerramos. Dime qué puesto va a buscar el Rocío en el mercado y a quién vas a votar, día 16. Yo al votar, pues... No lo sé. ¿Y qué voy a buscar? Pues yo quisiera buscarlo y encontrar los mejores que me permitan ascender. O sea, David, un lateral izquierdo. Y un delantero, seguro. José Antonio, gracias y suerte. Gracias, de corazón. Dani, gracias. A ti, David. Ustedes, gracias a un programa más. A Juan en la dirección. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Huelva.
Hispanidad.